Hola amigos, bienvenidos al primer video oficial del año, sin contar todos los shorts de mensajes que subo. En esta ocasión me encuentro en el campamento La Hiedra. No sé si se llama La Hiedra Camping o Rancho Ecoturístico La Hiedra. El chiste es que es La Hiedra y voy a poner su link o su lo que sea aquí abajo para que chequen la página y chequen dónde estoy. Este lugar se me antoja mucho como para venir con familia o con amigos y hacer así como un picnic. Está en medio del bosque de la primavera. Como verán, estoy como atrapado entre montañas. Acá hay más montañas y hay un pequeño riachuelo o presa. De hecho es una presa en donde te puedes meter y pues estarte ahí relajado un ratito. El agua no está tan fría y eso que estamos en pleno enero. El lugar se presta mucho como para venir a volar drones, como venir a jugar algo como fútbol, fútbol americano, hasta béisbol, softball, todo ese tipo de deportes. O simplemente venir a acostarte un rato como nosotros lo estamos haciendo acá en el campamento, al cual me dirijo de una vez. Les voy a dar dos consejos para este 2024. El número uno es que vayan a acampar. Si no han acampado, vayan a acampar. Hay muchos lugares que no son como al aire, digo, no al aire, sí, siempre son al aire libre, pues, pero no son así como abiertos, como en el peligro. Son lugares como este que hay como todo está cerrado, tienen baños, tienen hasta foquitos, solo no los han prendido. Hay lugares muy controlados, ¿no? Para que estés a gusto. O si eres experto en camping, el 2024 aprovecha para salir más de camping. Hay muchos lugares alrededor de las ciudades donde ni sabemos, pero existen muchísimos lugares para acampar. O si eres muy extremo, pues existen lugares así como ese cerro donde te puedes subir y acampar más extremadamente. Y el segundo consejo es que te compres un silloncito como este. A Rubí no le gusta, pero es una de las mejores inversiones que he hecho. Me voy a casar con este sillón. Miren, ¿qué les parece este tronquito? Está bien seco, miren. Está buenísimo. Es lo bueno de estos lugares que te venden leña ahí en la entrada. Te venden tu carga de leña con tu cotito para que no batalles. Pero siempre es bueno, antes de que anochezca, juntar un poquito más de leña, algunos tronquitos, no sé, cositas así. Porque en la madrugada se pone bien pinche frío. Aunque no sea tiempo de frío, se pone muy horriblemente frío. Y ahorita estamos en enero, entonces va a ser mucho, mucho frío. Entonces vale más juntar toda la leña que podamos para en la madrugada estar avivando el fuego y así estar pues más calientito. Y miren, ¿por qué odio a la gente? Malditos. Su pinche basura llega a todos lados. ¿Cómo es posible que no puedan traer una pinche bolsa? Los odio, neta. Chavos, este lugar es una mina de oro. Chequen toda la madera que encontramos. Hay que llevarnos la hora. El pedo va a ser cómo llevarnos todo esto. Estos son como mis amigos, puro tronco. Thank you.
Vamos a prender allá la fogata. Me gusta que aquí en estos lugares del bosque encuentras mucho de este pastito seco que prende, súper inflamable. Más poquito papel, más dos ocotes. ¿Inflamable o flamable? ¿Flamable? Bueno, extra flamable. Hola amigos, ahora sí ya cayó la noche, ya está haciendo frijolito, entonces vamos a prender la fogata. Por primera vez en la vida voy a usar esta madre que compré. Miren. Ay, lo compré por $1 hace muchísimo tiempo, entonces es la primera vez que lo voy a usar para lo que es. Pero no sé si con cerillo batallo para prender la fogata ahora con este. A ver, vamos a ver qué tal. Ay, güey. No quiere. A ver, tal vez necesito quitar esto primero. Por favor, por favor. Uy, ahí va, ahí va, ahí va. Uy. Con tu instinto de supervivencia. Me lo voy a acabar. Bear Grylls estaría muy triste. Muy decepcionado. Conmigo. ¡Ándale, hijo de perra! No arreglen. Y córrele porque eso. Ese sube de volada. ¡Ah! ¡Ah, no mames! ¡No! Primero tenías que acomodar la leña. ¡Ah! ¡Ey, cuidado con la manga, tú! Prueba superada, Bear Grylls. Soy el próximo Bear Grylls. Con cerillos. Ah. Y listo amigos, ya quedó la fogatita, ya estamos calentitos, ahorita vamos a cenar. Trajimos unos juegos de mesa, vamos a platicar, a ver las estrellas, grabar un timelapse. No sé, estar más a gusto con la naturaleza, sin tantos carros, sin tanta gente, sin tantas presiones. Por eso les recomiendo mucho que hagan esto. Y ahorita pues vamos a terminar la noche aquí, espero no nos congelemos y nos vemos mañana en la mañana. Me salió el monito, banda. ¿Será prudente? Tin, 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 tin. No te creas, Diosito. Es broma. Ay.